Buenos días, bienvenidos al webinario de accidentes de trabajo no traumáticos y enfermedades cardiovasculares. Este webinario lo va a impartir Sonia Alonso, que es enfermera especialista en enfermería del trabajo y además es técnica de prevención de riesgos laborales en las tres especialidades preventivas. Desarrolla su trabajo como técnica de promoción de la salud en el Departamento de Desarrollo de Proyectos en Prevención de Riesgos Laborales de la División de los Servicios de Prevención de MC Mutual. Cuando quieras, Sonia, ya puedes empezar. Muchas gracias, Isa. Eh, buenos días a todos y bienvenido al webinario Haciente de Trabajo no traumático y enfermedades cardiovasculares. Me gustaría comentaros, antes de empezar mi presentación, que al final tendréis una un, dedicaremos un tiempo para preguntas. Estas preguntas las podéis realizar en el momento que haya acabado la presentación a través del chat o mientras voy. Hablando, las podéis escribir también y al final las daré respuestas. Bien, ¿cuál es el contenido de este webinario? Pues veremos cuál es, qué, qué se entiende por accidente de trabajo no traumático, cuál es la magnitud de estos accidentes y también os hablaré sobre la morbilidad y mortalidad de las enfermedades cardiovasculares. Después veremos cómo prevenir estos accidentes de trabajo no traumáticos por enfermedades cardiovasculares. Pero antes os comentaré cuáles son los factores de riesgo de este tipo de enfermedades. Y para acabar, os mostraré nuestra campaña Cuídate con corazón, en qué consiste y cómo la podéis implantar. Bien, ¿qué se entiende por accidente de trabajo? Vamos a recordarlo. Según el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, accidente de trabajo en trabajador por cuenta ajena, es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión y consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena. Es decir, son las lesiones sufridas durante el tiempo y en el lugar de trabajo. Esto es muy importante. Se tienen, son accidentes que se dan en tiempo y forma. El concepto de accidente de trabajo en el trabajador por cuenta propia es un poco diferente. Es aquel que es que ocurre como consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por, por su propia cuenta. Los accidentes de trabajo pueden ser en jornada laboral o en itinere, es decir, cuando el trabajador va o vuelve del trabajo y pueden ser sin baja médica o con baja médica. El grado de lesión varía de leves, graves, muy graves o mortales. Este tipo, los accidentes de trabajo tienen, la empresa los tiene que comunicar a través del sistema DELTA y en dos comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco tienen sus propios registros, que es el CONTA y el IGAP. Vale, ya hemos visto lo que es accidente de trabajo, pero ¿qué es accidente de trabajo no traumático? Vale. Pues son aquellos acontecidos sin agente físico externo. Es decir, aquí no tenemos ni una escalera, ni una máquina, ni cualquier otro objeto que cause las lesiones al trabajador. Estos accidentes son de naturaleza relacionados con el estado de salud del trabajador. ¿Qué tipo de accidentes son accidentes de trabajo no traumático? ¿Los infartos, los derramos, los derrames cerebrales? Y otros accidentes que aunque no tienen un mecanismo externo de producción, sí que es verdad que pueden estar ligados a determinadas condiciones de trabajo. Y en todo caso tienen la calificación de accidente porque se producen durante el desempeño de este. Es decir, como hemos visto antes, en tiempo y forma. Este accidente de trabajo no traumático, ¿cómo se codifica cuando se comunique a través del delta? Bien, pues la forma de contacto corresponde a la categoría. 90, que es infartos de ramos cerebrales y otras patologías no traumáticas. ¿Y qué tenemos que poner en la descripción de la lesión? El código 130, que es infartos de ramos cerebrales y otras patologías no traumáticas. Siempre que tengamos una forma de contacto 90, tendremos que tener una descripción de la lesión 130. Pero sí que es verdad que a veces puede haber descripción de la lesión 130 con otras formas de contacto, como puede ser... Sobre esfuerzos o choque psicológico, pero en este caso ya no estaríamos hablando de un accidente de trabajo no traumático. Vamos a ver cuál es la importancia de, esta, de este tipo de, de accidentes. Bien, en esta gráfica que veis aquí, que es del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, podemos ver lo que representan los accidentes de trabajo no traumáticos en el porcentaje en leves, en graves y en mortales. En los accidentes leves, el porcentaje es muy pequeño, un 0,1. En, en los accidentes graves es un porcentaje de un 8,7%. Pero si nos fijamos en los accidentes mortales, el 42,5% de estos accidentes se deben a accidentes de trabajo por patologías no traumáticas. En esta tabla de aquí... Os he puesto los, el, los, los accidentes que han tenido lugar en 2021 y 2022, según la estadística de accidentes de trabajo del de, año 2022, y vemos que en 2022 se produjeron 716 accidentes. Si calculamos el 42,5%, 304 accidentes de trabajo mortales son debidos a patologías no traumáticas. Respecto al índice de incidencia de este tipo de accidentes según la división de actividad, esta gráfica está sacada del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo de LINS, pues vemos que el mayor índice de incidencia está en, corresponde a pesca y acuicultura, seguido de transporte terrestre y por tubería, y que dependiendo del sector de actividad hay bastante diferencia en el índice de incidencia. Si nos fijamos en esta gráfica la distribución de las patologías no traumáticas según ocupación, el 18,1% de estas patologías se produjeron en conductores de vehículos para el transporte urbano y por carretera, un 5,4% en profesionales de, de la salud y así va disminuyendo hasta recogedores de residuos urbanos un 2,7% y seguro que esta gráfica tiene más. Es decir, que a mí me ha llamado la atención el 5,4% de los profesionales de la salud. Y justamente esta misma mañana he leído una noticia en la que decía que los profesionales de la salud, según datos de enero a octubre, noviembre, creo que era del 2022, se habían duplicado los accidentes de mortales los accidentes mortales de trabajo en estos profesionales y que las primeras causas eran debidas a los infartos y a los derrames cerebrales. Otro aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de accidentes, aparte de la, el, la, el gran porcentaje que representan de todos los accidentes mortales, es la duración media de estos accidentes. Si nos fijamos en la parte de abajo tenemos la duración media de, todos los, de los accidentes de trabajo por todas las causas y tanto cuando estás en, a nivel global o separado por sexos, hombres o mujeres, es de 34,2 días. Pero ¿qué pasa con esta duración media en los accidentes de trabajo no traumático? Pues si tenemos en cuenta hombres y mujeres, es de 144,6 días en hombres un poquito menos y en las mujeres es mayor, de 155 a 6. Es decir, podemos tener accidentes de trabajo no traumáticos en mujeres que casi llegan a una media de duración de 180 días. Cuando analizamos los años de potenciales de vida perdidos debido a este tipo de accidentes, tanto en hombres y mujeres, bueno, os comento que los años potenciales de vida perdidos se calculan. Eh, la esperanza de, de vida, en este caso de hombres o de mujeres, menos la edad media en la que han tenido lugar este tipo de accidente. Pues aquí vemos que los gráficos son un poco diferentes. En los hombres, el mayor porcentaje de, de años de vida perdidos corresponde a los accidentes de origen traumático, seguido de las patologías no traumáticas y, por último, los accidentes. De tráfico en cambio en el caso de las mujeres un 58,1% de los años de día perdidos corresponden a patologías a estas patologías no traumáticas. seguidos de un 30,1 por accidentes de origen traumático y un 11,8 por accidentes de tráfico. Pues bien hemos visto la magnitud la importancia de este tipo de accidentes y no quiero, pasar a la siguiente diapositiva sin antes enfatizar los conceptos más importantes de estos accidentes. Representan el 0,1 del total y el 42,5 de los mortales. Tienen un índice de incidencia de 5,9 por cada 100.000 trabajadores. Su duración media es cinco veces mayor a la duración media de los accidentes de trabajo en jornada por todas las formas. La incidencia en los hombres es mayor que las mujeres, 9,332, y esto ocurre para todas las franjas de edad. Son la primera causa de muerte en el trabajo. Muchas veces no somos conscientes de, de esto, ¿no? Siempre pensamos que la primera causa de muerte es, pues, las caídas de altura, una causa externa, ¿no? Se observa una tendencia en alta de este tipo de accidentes y el porcentaje más elevado de los accidentes de trabajo mortales respecto al total corresponde a trabajadores de 55 años o más. Importante esto. Las enfermedades que son origen de estos accidentes son enfermedades de años de evolución. Bien, ya hemos visto la importancia de estos accidentes relacionados con la siniestralidad. Y en esta diapositiva, a modo informativo, os pongo cuáles son las fuentes de información en salud laboral. Por un lado, vemos la relativa al accidente de trabajo, que es la que hemos visto, que es la estadística de accidente de trabajo. Y en el caso de la enfermedad profesional, tenemos por un lado el cuadro de enfermedades profesionales, que es el cuadro que está recogido en el Real Decreto 1299-2006 en el cual se establece el cuadro de enfermedades profesionales, notificación y registro, y estas enfermedades profesionales se notifican a través del CEPROS. Y en el año 2011, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social viene contemplando una nueva figura denominada PANOTRAS, Patologías No Traumáticas de la Seguridad Social. ¿Cuál es la nueva finalidad de este fichero? Pues facilitar el seguimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Mejorar el conocimiento de la morbilidad laboral y además brinda una excelente oportunidad para analizar tendencias relacionadas con las enfermedades que puedan estar relacionadas con el trabajo. Sí que os he de decir, y tal como veremos ahora, que el impacto de las patologías de las enfermedades cardiovasculares en Panotras no es ni muchísimo menos similar a la que hemos visto que representan este tipo de accidentes no traumáticos respecto al total de los accidentes. Pero me pareció importante comentar que supieres que existe también esta fuente de, de información. ¿Cuál es el concepto de panotras? Pues son las enfermedades no incluidas en el artículo 157, el concepto de enfermedad profesional que está en el, según el Real Decreto que os he comentado, que contraiga al trabajador con motivo de la realización de su trabajo pero siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo. ¿vale? Aquí ya no solo vale que tiene que ser en tiempo informe, que estará comunicado como accidente de trabajo, sino que se tiene que probar que es debido exclusivamente a la ejecución del mismo. O también puede ser aquellas enfermedades o defectos que el trabajador lo padecía con anterioridad, pero que se agravan como consecuencia de la lesión que se ha producido en el accidente. Este tipo de enfermedades se clasifican en 23 categorías, las panotras, y una de ellas, la 09, corresponde a las enfermedades del sistema cardiocirculatorio, que incluye todo este tipo de enfermedades que veis aquí: cardíaca, enfermedades de circulación pulmonal, enfermedades de circulación cerebral. Vamos a ver cuál es la magnitud de las panotras. ¿vale? Pues en el año 2022 se han detectado 4.370 patologías no traumáticas. De estas, 3.995 eran enfermedades causadas exclusivamente por el trabajo y 375 son enfermedades agravadas por el trabajo. En este gráfico de aquí, eh, que es del Observatorio de Enfermedades Profesionales de, de Enfermedades Causadas agravadas por el Trabajo, eh, podéis ver cuál es el, la, el, el porcentaje que representa cada una de, bueno, el, el número en absoluto cada una de estas enfermedades. He de decir que las patologías relacionadas con el sistema cardiocirculatorio, la categoría 9 que hemos visto antes, un porcentaje muy pequeño, y que las enfermedades que agrupan un mayor número de enfermedades corresponden al grupo 13, que son las enfermedades del aparato locomotor. Y el mayor número de, de estas patologías se dan en actividades sanitarias y servicios sociales, seguidas de la industria manufacturera y las actividades administrativas y servicios sociales. Bien, como ya os he comentado, se ve muy pequeñito, pero este tipo de enfermedades, las enfermedades del sistema circulatorio en relación a todas las panotras, estamos hablando de un número muy pequeño, 53, 53 causadas por el trabajo. Y 45, y 45 agravadas por el trabajo, pero bueno, no deja de ser algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y en esta tabla de aquí, que está sacada del de documento Epidemiología de las Patologías No Traumáticas, 11 años de pan atrás, ocurre lo mismo que cuando veíamos la duración media del accidente de trabajo no traumático, una duración media en torno a los 159,6 días. Y bien hemos visto mmm, lo que representan las enfermedades cardiovasculares en relación a los accidentes de trabajo no mortales que es la primera causa de mortalidad pero es que también las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad global a nivel de toda la población siendo la primera causa en mujeres y en hombres la segunda por detrás del cáncer son enfermedades en contra de lo que muchas veces se piensa que es, Causan más mortalidad en las mujeres. Son más frecuentes en los hombres, pero las mujeres mueren más por esta causa. Y os voy a comentar un dato que he visto hace también unos días en una entrada en el LinkedIn y que creo que las mujeres no tenemos ese, esa percepción, en el cual decía que las mujeres mueren 16 veces más por enfermedades cardiovasculares que por cáncer de mama. ¿Cuáles son estas enfermedades? Pues son las enfermedades que afectan a nuestro corazón y a los vasos sanguíneos. Estaríamos hablando de enfermedades como la angina de pecho, el infarto agudo de miocardio o el ictus. Algo importante, y por eso estamos aquí para ver cómo podemos prevenir este tipo de accidentes y de enfermedades, es que siguiendo unos hábitos de vida saludables, como después veremos, podemos evitar el 80% de los casos de la enfermedad cardíaca prematura. Bien, pues vamos a ver cómo podemos prevenir estos accidentes. Pero antes veremos cuáles son los factores de riesgo asociados a este tipo de enfermedades. Se entiende por factor de riesgo todo factor o característica o condición que hace que aumente la probabilidad de que algo ocurra. En este caso, pues una enfermedad cardiovascular. En el, puesto de, en el ámbito laboral hay diferentes agentes en los cuales eh, pueden influir negativamente sobre la salud cardiovascular. Estaríamos hablando de agentes... Como el ruido, tal como dice la Asociación Española de, de Cardiología, la contaminación acústica, el ruido en los puestos de trabajo, tiene un impacto negativo sobre la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque aumenta la tensión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Pero también en los puestos de trabajo eh, existe exposición a diferentes compuestos químicos, como puede ser el monóxido de carbono, contaminación atmosférica la presencia en, en la industria de arsénico ácido fluorídico hidrocarburos halogenados y de compuestos como los insecticidas organoclorados o organofosforados presentes en la agricultura y también tenemos factores de riesgo psicosociales que pueden tener un impacto negativo sobre la salud cardiovascular como es el estrés o el trabajo a turnos y nocturnos debido a que esta modalidad de trabajo altera nuestros ritmos circadianos y todos sabemos que eh, la, la presión arterial, la temperatura, eh, el nivel de cortisol no es lo mismo durante el día que durante la noche. Y bien, ¿cuáles son los factores de riesgo eh, personales? ¿no? Los factores de riesgo cardiovascular personales. Pues los dividimos en factores de riesgo no modificables, es decir, aquellos factores en los que yo no puedo hacer nada para cambiarlos. ¿vale? ¿Cuáles son? Pues es mi herencia, mi herencia genética, ¿no? la información que se transmite de, de nuestros antepasados, la edad, no podemos cambiar la edad. Tenemos la edad que tenemos, podemos envejecer de forma saludable, pero no podemos cambiar nuestra edad. Nuestro género no lo podemos cambiar y la enfermedad cardiovascular se presenta diferente de forma diferente en hombres que en mujeres y no en nuestros antecedentes personales de enfermedad cardiovascular, es decir, las enfermedades hasta este momento. Que hayamos podido tener relacionadas con nuestro corazón o nuestras arterias. Es de, os he de decir que el, los, el peso de los factores de riesgo no modificables respecto a la enfermedad cardiovascular, igual que el resto respecto a todas las enfermedades, es muchísimo menor que los de los factores de riesgo modificables. ¿vale? Factores de riesgo modificables que veremos a continuación de que estaríamos Hablando ¿vale? pues de la tensión arterial, del colesterol, de la diabetes, de la obesidad y el sobrepeso, del tabaquismo, del sedentarismo y la inactividad física, la ansiedad, el estrés y el consumo de alcohol. Os voy a contar un poquito de cada uno de ellos y para que veáis su, su importancia. Bien, la hipertensión arterial, ¿qué es la hipertensión arterial? Bueno, pues es la fuerza que ejerce la sangre cuando pasa por las paredes de nuestras arterias, es decir, cuando el, bomba, el corazón bombea la... La, la, la sangre, esta presión es máxima, presión diastólica, y cuando el corazón se encoge, es mínima la presión diastólica. ¿Cuál es la importancia de la presión arterial? Es que agrava otros problemas cardiovasculares. ¿Cuáles son los valores normales óptimos de la tensión arterial? Para la diastólica, 120 milímetros de mercurio y para la diastólica, 80. A lo mejor os estáis preguntando: ¿y qué se considera hipertensión arterial? ¿Cómo sé si tengo hipertensión arterial? Pues bien, valores por encima de 140 para la sistólica o 90 para la tensión diastólica, de forma continua y sostenida, se considera hipertensión arterial. La hipertensión arterial, como otros factores de riesgo, es más frecuente a, a medida que aumenta la edad y en este caso a partir de los 40 años. Algo importante es que puede pasar desapercibida. De hecho, 8 de cada 10 personas que tienen hipertensión arterial no lo sabe. El colesterol elevado. ¿Qué es tener el colesterol? Bueno, el colesterol es una sustancia grasa que es necesaria para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Es producida principalmente por el hígado y también se obtiene a través de algunos alimentos y la necesitamos. De hecho, eh, forma es necesaria para producir determinadas hormonas como las hormonas sexuales o las hormonas tiroideas. Pero que, y, y, y es, como os he comentado, está presente en todas las células del cuerpo y es fundamental para que nuestro organismo funcione correctamente. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un exceso de colesterol? Pues que este colesterol se acumula en nuestras arterias. ¿Y esto qué hace? Pues que aparezcan unas placas que se llaman placas de ateroma, que lo que hace es que se estrecha en nuestras arterias, dificultando el paso de la sangre hacia el corazón. Eh, se produce, hay un, existe una mayor facilidad de que se formen trombos y además las, las, las arterias se, se pierden elasticidad. Seguramente habéis oído hablar que tenemos dos tipos de colesterol, el colesterol bueno y el colesterol malo, no el colesterol malo, el LDL y el HDL es el bueno. ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta el colesterol? Que normalmente el que aumenta es el colesterol malo, el LDL. ¿Qué se considera hipercolesterolemia? Pues valores superiores a 200 miligramos por decilitro. Importante, ¿por qué es tan importante controlar los valores de colesterol? Porque las personas con valores de colesterol por encima de 240 tienen el doble de riesgo de sufrir un infarto de miocardio que aquellas con cifras de 200. La diabetes mellitus, ¿qué es lo que pasa? Pues en el caso de diabetes, la glucosa se acumula en la sangre, daña de forma progresiva los vasos sanguíneos y también favorece la aparición de arteriosclerosis, como os he comentado antes, que pasaba con el querosterol. La diabetes puede ser debida a que el páncreas no produzca la suficiente insulina o que la insulina no, no, no sea capaz de, de funcionar, ¿vale? de, de, de degradar la, la glucosa. ¿Qué se considera diabetes? Pues aquellos valores de glucosa por encima de 126 miligramos por decilitro y ya se considera alta el nivel de glucosa valores entre 100 y 125 importante porque la diabetes no es simplemente el, las personas todos vemos y la persona diabética se tiene que pinchar insulina pero es que el, el, la, la diabetes es mucho más que esto vale tiene muchas más connotaciones a través a, a nuestra salud de hecho el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular está aumentada de dos a cinco veces en las personas que tienen diabetes respecto a la población general. Y este aumento es mayor en las mujeres que en los hombres diabéticos. Es decir, el impacto de la diabetes en la mujer es mayor que en el hombre. Inactividad física o sedentarismo. Pues bien, el no realizar un mínimo de 30 minutos diarios cinco veces a la semana tiene un impacto negativo sobre nuestra salud. El estar sentado más de siete horas al día sin movernos, el sedentarismo también tiene un impacto sobre nuestra salud. ¿Por qué? Porque la inactividad física favorece la aparición de otros factores de riesgo cardiovascular como los que hemos visto. La prevalencia de enfermedades como la hipertensión y la diabetes es entre dos y cuatro veces mayor en las personas que son inactivas. Y las personas sedentarias, aquellas que están más de siete horas sentadas, tienen un riesgo de mortalidad entre un 20-30% superior a las personas que son activas. La obesidad y el sobrepeso, que según dice la OMS, pues es una pandemia silenciosa, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es la obesidad y el sobrepeso? Pues es una no acumulación anormal o excesiva de grasa que perjudica a nuestra salud. Cuando existe... Sobrepeso y obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor de 25. El índice de masa corporal es aquel índice que se calcula entre la el, el altura en el centímetro entre el peso al, al cuadrado. Pero también existe otra, otra, otro, otro, otro valor, otro parámetro. Que, que, que nos indica eh, si este sobrepeso y obesidad tiene un impacto sobre nuestra salud cardiovascular. Y es el perímetro abdominal. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando la grasa se acumula alrededor del abdomen, tiene un mayor impacto sobre nuestra salud cardiovascular. Aquí se considera el valor máximo saludable del perímetro abdominal, 88 centímetros en la mujer y 102 en el hombre. La obesidad y sobrepeso es una, es una enfermedad en sí misma, pero es que además favorece... La aparición de otros factores de riesgo cardio cardiovascular, como la diabetes. Y en relación a la hipertensión, se estima que las personas con obesos y sobrepeso, tiene, es, la hipertensión es 2,5 veces más frecuentes que en aquellas que tienen un peso dentro de los valores de la normalidad. Y bien, el consumo de tabaco también es un factor de riesgo cardiovascular. Muchas veces simple, se asemeja simplemente al factor de enfermedades pulmonares del cáncer de pulmón, pero es que las enfermedades coronarias están relacionadas con el consumo de, de tabaco. Y aquí algo es importante. Respecto al tabaco y la enfermedad cardiovascular, no existe un nivel seguro de consumo. Por poco que se consuma, tiene un impacto negativo sobre la salud de nuestro corazón y nuestras arterias. De hecho, hasta los fumadores pasivos tienen un. Su riesgo de padecer este tipo de enfermedades está incrementado un 30%. Y las personas fumadoras tienen tres veces más de riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular que el resto de la población. Y otros factores de riesgo que también influyen de forma negativa en este tipo de enfermedades es el estrés. Y el estrés sabemos que Además de constituir un factor de riesgo de estas enfermedades en sí misma, puede ser a veces también un factor desencadenante de alguna de ellas, como a veces hemos oído, que bueno, pues después de una noticia durísima, pues hay gente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Y también pequeñas de cantidades de alcohol pueden aumentar el riesgo de estas enfermedades. Y esto sí que me gustaría señalarlo, que el consumo de alcohol no protege frente a las enfermedades cardiovasculares. Y bien, creo que es importante conocer todo lo que os he explicado y ver que estos, estos factores de riesgo tienen una alta prevalencia en la población general. De hecho, aquí os he puesto una tabla con los datos de la Encuesta Nacional de Salud. Y si nos fijamos en el sobrepeso-obesidad, pues casi un 50% de la población tiene sobrepeso-obesidad. Eh, la percolesterolemia en la población trabajadora puede ser de un 11%, pero. Así que os quiero comentar que claro, aquí está basado en gente que conoce, que tiene hipertensión hipercolesterolemia. Y yo, por mi experiencia laboral, he visto bastantes estudios epidemiológicos y os puedo seguir, os puedo decir que la hipercolesterolemia en la población trabajadora era, estaba muy por encima, estudiante como 45, incluido en mmm, profesionales jóvenes. ¿Qué es lo que dice la Fundación Española del Corazón? Pues en relación a la prevalencia de dos o más factores de riesgo cardiovascular, pues que casi el 60% de los españoles tiene dos o más factores de riesgo cardiovascular. Pensar que cuantos más factores de riesgo cardiovascular tengamos, mayor es la probabilidad de tener un tipo de estas enfermedades. ¿Vale? En relación, ya, ya os he comentado antes que aumentan con, con la edad, y bien, el, los mayores de 55 años... Un 70,4% tienen más de dos factores de riesgo cardiovascular. Este porcentaje es de un 53,9% en la población de 36 a 54 años y en la población de 16 a 35 años de un 41,6%. Pues bien, os estaréis preguntando, ¿vale? ¿y cómo podemos, eh, cómo podemos evitar ¿no? estos factores de riesgo cardiovascular? ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud cardiovascular? Pues bien, la mejor forma, la mejor prevención. Es llevar unos hábitos de vida sana. Y os daría aquí una pincelada, no me voy a extender. Como cuidando nuestra alimentación, es importantísimo llevar una dieta equilibrada, variada, sin grasa saturada, es decir, una dieta similar a la dieta mediterránea. Una dieta mediterránea, no similar, una dieta mediterránea. Además, existe una dieta que se denomina dieta DAS, que contribuye especialmente a cuidar nuestra salud cardiovascular. ¿Cómo podemos evitar el sedentarismo en la actividad física? Pues bien, ¿qué es lo que recomienda la OMS? Realizar de 150 a 300 minutos a la semana de actividad física anaeróbica, aeróbica moderada, o 75 a 150 en actividad física intensa. Y también es importante, no nos podemos olvidar de trabajar la fuerza y la flexibilidad con dos sesiones a la semana. Y evidentemente, para evitar el sedentarismo, pues, en, tanto en el puesto de trabajo como en nuestra casa, eh, hacer pausas activas, levantarnos, movernos de vez en cuando, cada hora, cada dos horas. ¿Cómo podemos evitar el estrés? Pues bueno, haciendo yoga, cada uno que encuentre aquella actividad que le relaja, que pase por la naturaleza, que lea un libro, que se tome tiempo para, para uno mismo, ¿no? Hacer aquellas, aquellas cosas que cada uno le relaja, dedicarse tiempo. El tabaco, pues, es importantísimo, dejar de fumar, intentar de, de no consumir tabaco. Y el alcohol, pues, no consumir alcohol o realizar un consumo de bajo riesgo, intentar consumir menos alcohol de que, de, del que se consume habitualmente. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque seguir unos hábitos de vida saludables tiene una repercusión positiva no sobre uno de los factores de riesgo cardiovascular que os he comentado, sino sobre la mayoría. Yo diría la totalidad de los factores de riesgo cardiovascular relacionados con estas enfermedades y recordar que eran factores de riesgo modificables, que todos podemos hacer algo por cambiarlos. Bien, entonces, ¿cómo podemos prevenir estas enfermedades, las enfermedades cardiovasculares desde, desde la empresa? ¿no? Porque ya hemos visto que, es, que, que tienen un, un, una importancia, son el 42,5 de los mortales. Bueno, pues tenemos... Lo primero, cumplir la normativa en prevención y dar un paso más promocionando la salud. Gestionar adecuadamente los riesgos psicosociales y la organización del trabajo y otros riesgos, porque como hemos visto dentro del ámbito laboral hay determinados riesgos que pueden influir negativamente en la salud cardiovascular. Garantizar y promover la vigilancia de la salud. Esto es muy importante, ¿por qué? porque dentro de la vigilancia de la salud, del examen de, de salud, Además de todas aquellas pruebas o exploraciones instrumentales dirigidas a ver el impacto que tiene el trabajo sobre la salud, en la mayoría de los exámenes de salud se incluye el poder conocer los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y qué mejor forma de, de, de sensibilizar a los trabajadores para que lleven unos hábitos de vida saludables? que darles a conocer si tienen uno o más factores de riesgo cardiovascular. Es necesario para promocionar la salud establecer políticas de promoción de la salud en las empresas. Importante, y todas las campañas de prevención que se lleven para promocionar la salud tienen que tener una visión integral e integrada de la salud de los trabajadores. Promocionando la salud, además de conseguir disminuir las patologías de trabajo no traumático, tendremos otros innumerables beneficios como empresa. Porque es importante promocionar la salud la cardiovascular, porque ya hemos visto que estaría totalmente justificado, pero cualquier tipo de, 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 de salud, salud respiratoria, salud física, ¿por qué? Porque mejora la salud de los trabajadores, en el caso, como hemos visto, reduce la sinestalidad porque existe una alta prevalencia de los factores de cardiovascular en la población, porque, como os he enseñado, y una cosa muy importante, no podemos obviar el envejecimiento de la población. Tal como os he comentado, a medida que aumenta la edad, aumentan los factores de riesgo cardiovascular, con lo cual, a medida que aumente la edad de la población, será más necesario promocionar la salud cardiovascular. ¿Por qué es importante promocionar? Bueno, porque sensibilizar a los trabajadores cómo modificando sus hábitos de vida evita o controla la aparición de los factores de riesgo cardiovascular. Promocionar la salud, como ya se da una pincelada antes, tiene un impacto positivo sobre la salud, pero también sobre los resultados económicos de la empresa. Y promocionar la salud cardiovascular es una iniciativa a llevar a cabo como empresa saludable. Todas aquellas empresas salud que queráis trabajar en la línea de empresa saludable, pues es una buena forma de empezar el promocionar la salud cardiovascular, porque ya sabemos también que el entorno laboral es un entorno ideal para promocionar la salud y que más que justificado con todo lo que hemos visto hasta ahora la importancia de promocionar la salud cardiovascular. Bien, entonces cómo desde MC Mutual no os podemos ayudar, podemos ayudar a las empresas mutualistas a promocionar la salud cardiovascular. Pues bien, en el año 2011, ya, perdón, 2021, eh, pusimos a disposición de las empresas mutualistas la campaña "Cuídate con corazón". Y ahora os voy a explicar en qué consiste esta campaña. Bien, esta campaña tiene por objetivos reducir la incidencia de los eventos coronarios mortales o no mortales, y a su vez favorecer la adopción de hábitos de vida cardio saludables entre los trabajadores. Esta campaña permite que podáis sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de cuidar la salud cardiovascular y sobre cómo lo tienen que hacer, facilitándole cinco claves para conseguirlo. ¿vale? ¿Sobre qué les facilitamos información? Pues les damos a conocer los principales factores de riesgo cardiovascular. Verán cómo, eh, cómo, en qué consiste una dieta cardiosaludable. ¿Cómo combatir el sedentarismo y fomentar la actividad física saludable? ¿Cómo evitar hábitos nocivos para la salud y cómo pueden aprender a gestionar el estrés? Bien. Toda la información de esta campaña, como el resto de campañas de promoción de la salud, que tenemos otras cinco, la tenéis dentro de nuestro portal de prevención, Campañas. Vale. Os he puesto aquí un QR que da acceso a nuestro portal de prevención para que podáis ver tanto las campañas como todos los recursos que tenemos de promoción de la salud. En, si entráis en esta campaña, veréis diferentes recursos de material para sensibilizar a los trabajadores. Estos recursos, y tal como pongo aquí, están en abierto. Es decir, todas las empresas, independientemente que sean mutualistas o no, pueden consultar estos materiales. ¿vale? Existen unos recursos de la campaña, como se he puesto aquí, que están estructurados en carteles, clasificados en carteles, folletos, manuales y vídeos. Y también esta campaña tiene otros recursos relacionados con la campaña, que son aquellos recursos que no forman parte específicamente de la campaña, pero que están relacionados con la salud cardiovascular. Bien, aquí os he puesto para que veáis qué tipo de recursos incluye esta campaña. Pues por ejemplo, un cartel, en este caso se trata de cómo prevenir el riesgo cardiovascular y habla de los factores de riesgo cardiovascular y cuándo se considera que está presente este factor de riesgo cardiovascular. Después, en este caso, se ha puesto un folleto sobre, sobre la que tienen que saber sobre el riesgo cardiovascular, pero también lo tenemos sobre la diabetes, sobre otros factores de riesgo cardiovascular. También tenemos unos manuales, en este caso una colección de fichas para afrontar el estrés y vídeos. En este caso es un vídeo general sobre la salud cardiovascular, pero también tenemos otros sobre el sedentarismo, sobre la obesidad. Bien, las empresas que sean mutualistas, logándose a través de MC Digital, lo que sí que tienen disponible son otros recursos que facilitan la implantación de la campaña. ¿Vale? Eh, tienen una, como después, os lo, después los veremos a continuación, estos recursos. Y además, al estar logados en MC Mutual, las empresas mutualistas pueden poner el logo en los materiales de la campaña. ¿Qué tipo de materiales eh, son los que ponemos a disposición de las empresas mutualistas para poder implantar esta campaña? Una guía de implantación, bueno, esta también está colgada en abierto, que es información general sobre la campaña. Una guía de comunicación, que luego os explicaré más explícitamente en qué consiste esta guía, porque es como dijéramos que es el principal, como su nombre dice guía, es el principal documento que os guía en todo momento para saber cómo implantar la, la campaña. Una carta, un modelo de carta de inicio informativa dirigida a los trabajadores para informarles de que se va, la empresa va a llevar a cabo esta campaña. También tenemos un banner de inicio y final que los podéis utilizar para acompañar a los diferentes correos, la diferente información que facilitéis, y un vídeo informativo sobre la campaña. En la guía de comunicación, qué es lo que encontraréis cuando entréis en ella. Aquí os he puesto los aspectos más destacables, ¿vale? bueno, pues habla de los objetivos y cómo se va a conseguir, lo que, lo que os he explicado antes, la cronología. ¿Vale? ¿Cómo llevar a cabo? O sea, ¿en qué, en qué tiempos eh, se tiene que desarrollar esta campaña? Que es, es de 90 días. Evidentemente es una propuesta. La empresa puede mmm, acortarlo o puede alargarlo y adaptarlo a sus necesidades. Y se presentan para cada una de las claves los diferentes materiales a llevar a cabo. Y aquí os he puesto una, un ejemplo de, de la guía ¿no? en el que comentamos cuál es el día. Se trataría del día 1 cuáles son los recursos asociados que tiene que utilizar la empresa, pues en este caso la carta informativa de la campaña, el banner y el, y el vídeo en que consiste la campaña, y aquí os sugerimos por qué medios podéis eh, divulgar estos recursos. Este es un ejemplo de, 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 de cómo divulgar, en este caso, los... Carteles relacionados con cómo reconocer y actuar ante un infarto y cómo reconocer y actuar ante un ictus. Y es decir, no solo indicamos cuál es el, cuál es el recurso que tenéis que, que compartir, sino que os sugerimos un mensaje asociado a este recurso cuando le compartáis para que tenga un mayor impacto y, y, y motive a, a, a poder ver el, el recurso. ¿Vale? Toda la guía. Está estructurada así, es decir, hasta los 90 días, todos los recursos que forman parte de esta campaña, que luego veremos cuál es, cuál es el, el, el número, eh, lo encontraréis de esta forma. Y aquí os he puesto un ejemplo del día 90, que ya sería el día final de la, de la campaña, pues exactamente igual. Un mensaje asociado y cuáles son los recursos que proponemos para cerrar la campaña. Pues un vídeo resumen y el cartel. Sobre los, los riesgos, todos los factores de riesgo cardiovascular y un BANE. Es que además en esta guía encontraréis más información, como son otros recursos que tenemos en MC y actuaciones complementarias. Eh, os comentamos diferentes recurso, eh, recursos, como os he dicho, eh, que podéis complementar esta campaña, como es el curso que tenemos en el campus de prevención sobre salud cardiovascular, la PP Apuesta por tu salud, que también en ella se comparten diferentes tips relacionados con, con la salud cardiovascular, os sugerimos cómo podéis hacer la evaluación y el seguimiento de la campaña y además os hablamos del, del, del cuestionario Helmeter. ¿Qué es este cuestionario Helmeter que tenemos a disposición también de las empresas mutualistas? Pues es un cuestionario que permite conocer los hábitos de vida de salud de los trabajadores relacionados con los principales ejes de salud. Este cuestionario nos puede servir tanto para hacer un diagnóstico inicial de cómo está la empresa en relación a los hábitos de vida o también una vez implantada esta campaña, pues volver a pasar el cuestionario. ¿Qué preguntas incluye este cuestionario? Pues datos generales, preguntas sobre los hábitos posturales y la actividad física, sobre el bienestar emocional, sobre los hábitos alimentarios. Valoración del dolor percibido y además el trabajador puede hacer una propuesta de cuáles son las actuaciones que él consideraría interesantes que desarrollará la empresa. Aquí os he puesto un, un ejemplo de, de, del cuestionario y de cómo de, del informe, ¿no? ¿Qué más os cuento sobre el Helmeter? Porque es una encuesta online que se realiza a través del SurveyMonkey, es anónima y está sujeta a la Ley de Protección de Datos. Como os he comentado, permite al usuario introducir comentarios. Facilitamos a la empresa un feedback bueno, y al usuario al finalizar el cuestionario. Los resultados se comparan con la, encuesta, con la última encuesta nacional de salud que está disponible, que es la del año 2017. Y desde MC Mutual se elabora un informe completo y comparativo para remitir a la empresa. Y aquí os he puesto también un ejemplo del cuestionario y del informe. Que recibiría la empresa en relación, en este caso, es en relación a, a, al, al apartado de alimentación saludable. Y bien, ¿qué es lo que estáis preguntando? Os he enseñado un ejemplo de cada uno de los materiales, pero exactamente cómo se desarrolla esta campaña. ¿vale? Pues, se desarrolla durante tres meses. Existen 18 impactos de comunicación. Los recursos que incluyen esta campaña son 13 carteles, 7 trípticos y folletos una guía tres vídeos y una colección de fichas y otros recursos como os he comentado y algunos de ellos pues es la herramienta Helmeter una aplicación online cursos online y campañas otras campañas de salud que tenemos relacionadas con la salud cardiovascular como es la campaña de tú puedes dejar de fumar o la campaña de alimentación cómo se distribuyen estos recursos cómo se comparten con los trabajadores pues a través de los canales de comunicación propios de la empresa. Bien, pero ahora os quiero contar una experiencia. Como os he dicho, esta campaña la teníamos disponible desde el año 2021, pero en 2022 quisimos dar un paso más adelante en ayudar a las empresas a implantar esta campaña. ¿Por qué? Porque entendíamos que muchas veces, y además veníamos de la época COVID, eh, por mucho que mmm, tenemos los materiales, eh, como hemos visto en el portal de prevención, la guía de apoyo a la implantación de la campaña, pues a veces la, desde la empresa no se dispone de tiempo para eh, poder compartir estos recursos, ¿vale? Y que entonces llevamos a cabo, podríamos decir como una prueba piloto, ¿no? De ver cómo podemos facilitar a la empresa que lleve a cabo esta campaña, ¿vale? Con lo cual Qué hicimos? Ofrecimos a las empresas una ayuda en la interpretación de los valores relacionados con sus factores de riesgo cardiovascular, es decir, ver estos indicadores en el estudio epidemiológico y comentar con ellos, eh, pues cuáles, cuáles tenían mayor prevalencia, cuáles no, cuáles, cómo podíamos establecer actuaciones y priorizarlas. Vale. También les propusimos y que esto es, eh, lo, lo, lo intentamos siempre, ¿no? Pero en este caso se lo dimos a conocer que juntos podemos adaptar la campaña a sus necesidades y conforme a los, a los principales problemas de salud de la empresa y de los intereses de los trabajadores. Y os puedo decir que lo más novedoso fue que les dimos la posibilidad de enviar los recursos a través del canal de Telegram. ¿Por qué? Porque como os he dicho, veíamos que aunque existía una guía, a veces el simple momento, encontrar el técnico, el simple momento de distribuir esos recursos, pues no, no existía hace tiempo. Entonces pensamos, vale, ¿y cómo podemos ayudar a las empresas para que puedan divulgar los recursos de la forma más fácil? Y entonces pensamos, pues vamos a hacerlos a través del, del canal de Telegram y también les ofrecimos... El colaborar con ellos en la divulgación externa de la campaña. Es decir, si querían dar a conocer que habían llevado a cabo esta campaña, les ofrecíamos hacerlo tanto en los canales propios de comunicación de MC como en los externos. Es decir, queríamos ayudar a promocionar lo máximo la salud cardiovascular. ¿Por qué elegimos el canal, el canal de Telegram? Bueno, a lo mejor estáis preguntando que por qué no elegimos WhatsApp. ¿no? Bueno, pues porque telegram en aquel momento eh, permitía crear canales no teníamos que, maneja, que, no, no teníamos que disponer ningún, de ningún dato del, del trabajador no el trabajador se adhería al canal y la empresa lo único que tenía que hacer es dar a conocer la realización de la campaña es decir, en este caso, igual que en la campaña que os he enseñado del, del campus, pues existía una, una carta informativa del inicio de la campaña, pues en este caso, esta, esta carta que les enviábamos desde aquí, que en el cual se incluía el, el enlace al canal y el QR al canal, pues es la que la empresa distribuía. Y la empresa no tenía que hacer nada más. ¿vale? Toda la gestión de los recursos, estaba realizado íntegramente por MC Mutual. Además, cada empresa disponía de su propio canal de Telegram. Es decir, la empresa se llamará en este caso, por ejemplo, si le lleva a cabo en MC Mutual, pues sería MC Mutual, cuídate con corazón y allí solo estarían los trabajadores de aquella empresa. ¿Por qué nos gustó Telegram? También porque permitía las interacciones de los trabajadores con el canal permitía realizar encuestas. De hecho, en el canal incluimos alguna encuesta para conocer los hábitos de vida de los trabajadores y también sobre su nivel de satisfacción una vez acabada la campaña. Pero es que además Telegram eh, nos permitía poder entregar un informe a la empresa del desarrollo de la campaña, es decir, cuántos trabajadores se habían adherido, eh, cuántas interacciones había habido, qué habían contestado a las preguntas relacionadas con los hábitos de vida. ¿Cuál era la satisfacción del trabajador? Bien, ¿en qué consistía este canal? Bueno, os he de decir que eh, en un primer momento, eh, pues como era algo novedoso, eh, las empresas quizá eran un poco reticentes a, a llevar la campaña a través de, de Telegram, ¿no? Pero después al explicarles en qué consistía y que ellos simplemente tenían que distribuir esta carta informativa, pues la verdad es que tuvo bastante aceptación y decidieron que, 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 que lo querían probar. ¿vale? Antes os he dicho que la duración de la campaña que tenemos en el portal es de 90 días, eh, de 12 semanas. En este caso es más, es, eh, la duración del, del canal y el número de recursos que se comparten es menor. Evidentemente, estamos hablando de un canal de comunicación muy diferente en el cual no podíamos compartir la cantidad de recursos que se comparten en la otra campaña ni tener una duración tan larga. La duración del canal era de seis semanas. Os comento cómo esta duración en que consistía. Eh, se creaba el canal durante una semana la empresa eh, divulgaba el, la existencia del canal con la carta informativa que les facilitábamos desde aquí y los trabajadores se iban adheriendo. Según se iban adheriendo al al canal pues iban viendo un mensaje de bienvenida y en qué consistiría esta, esta, esta campaña. Las siguientes tres semanas es cuando se comparten los recursos, lunes, miércoles y viernes. ¿Qué recursos compartíamos? Siete carteles, cinco vídeos, un cuestionario y cinco preguntas sobre hábitos de vida. Pasadas estas tres semanas, el siguiente lunes se les compartían también dos charlas temáticas, en el que cual una de ellas hablaba sobre, se profundizaba en los factores de riesgo cardiovascular y la segunda charla temática en cómo podían prevenir estos factores de riesgo cardiovascular. Y además se les eh, se habían incluido tres preguntas relacionadas con la satisfacción. Ya estaríamos en la cuarta semana y durante dos semanas más. Se les informaba que se dejaba abierto el canal por si querían eh, consultar los recursos que se les había compartido. Por eso, la duración del canal total es de seis, es de seis semanas. Otra cosa que nos no he comentado, que el canal de Telegram eh, nos, nos ofrecía un valor añadido, es que en Telegram, independientemente de cuando el trabajador se adhiera al canal, pues podía ver toda la información que habíamos compartido anteriormente. Y esto era importante porque si un trabajador no adhería la primera semana, pero le comentaban pues, que estaba bien, que mirara, que era, que era lo que se estaba compartiendo y tenía interés, pues se, desde el momento cuando se conectara al canal, pues podría ver toda la información que habríamos compartido, no solo la que compartiríamos a partir de aquel momento. Aquí os he puesto unos ejemplos para que veáis de cómo era el... El canal, ¿vale? Podíamos fijábamos un mensaje, el mensaje fijado era el mensaje de bienvenida. Eh, aquí les informábamos de qué consistiría el canal. Este corresponde a los mensajes que vería el trabajador el primer día que se entería y el vídeo informativo. Aquí os he puesto otro ejemplo de, 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 de pantalla en el cual se comparte un, un recurso. Y como veis aquí, pues la interacción del trabajador. Evidentemente ya se les informaba al adherirse al canal que todo el tipo de preguntas que pudieran hacer no, tendría, no, te, no tenían que estar relacionadas con su salud personal, sino que eran eh, cuestiones que podrían ser de interés para todos los participantes del, del canal. Y aquí corresponde a, a un pantallazo de las preguntas es sobre la satisfacción del, del canal, si les había resultado interesante la información que habíamos compartido y que si se volverían a inscribir a, a un canal como este. Bien, ¿cuáles son los resultados de esta, de esta campaña? Pues realizamos 18, 18 campañas como parte de esta prueba piloto. El tipo de campaña, nueve fueron únicamente a través de Telegram. Tres, la propia empresa distribuía los recursos, es decir, cogieron la guía que os he comentado antes del portal y conforme a la guía, pues compartían los recursos. Cinco, la, realizaban en, la realizaron en ambas modalidades. Eh, no son excluyentes ningún, ambas, ambas, ambas campañas, porque todos sabemos que en promoción de la salud, cuantos más impuls demos, para cambiar hábitos, pues más probabilidades de éxito tenemos, con lo cual hubo empresas que la simultanearon. Algunas empezaron por la de Telegram, otros hicieron la del Telegram al final. Es decir, se pueden, se pueden realizar a la vez o se pueden realizar como inicio o, se pueden o después de pasado un tiempo. Volver a recordar los aspectos más importantes de la salud cardiovascular, pues también. Y hubo una empresa que tenía su propio canal de, de WhatsApp y lo que hicimos, le facilitamos los mensajes a distribuir, pero la distribución la, hizo, la hicieron ellos. En total, creamos 14 canales, en el cual se suscribieron, entre todos los canales, 356 trabajadores y tuvimos 80 interacciones al canal. Sí, que os he de comentar que principalmente la mayoría de estas interacciones correspondieron a dos canales. Y fueron a canales en los cuales la implicación de la empresa fue bastante alta. Como eh, siempre que se promociona la salud, pues eh, cuando la empresa está implicada y no simplemente se limita a compartir los recursos, sino que todo lo que se hace va en la línea de la campaña pues tanto la participación como, en este caso, las interacciones del de los trabajadores, pues fueron importantes. Y en total dimos eh, 14 eh, informes de desarrollo de la campaña de, de Telegram con los indicadores que os he comentado antes. Esto era importante porque sí que es verdad que a veces... A las empresas les es complicado ¿no? saber, evidentemente, que si comparten los recursos en su, en su, canal, en su portal corporativo, pues podían ver, podrían ver cuántas cuántas visualizaciones han tenido de un determinado recurso. Pero bueno, ya es una dedicación de tiempo. Y de esta forma, pues bueno, la empresa sin ningún tipo de esfuerzo pues podía tener un informe sobre cómo había sido el desarrollo de esta campaña y cómo había, cómo había funcionado. En relación a la satisfacción de las empresas, bueno, estamos muy contentos porque cuando les preguntamos si los materiales, los folletos, los carteles que les facilitamos eran atractivos e interesantes, pues el 100% estaban de acuerdo. La satisfacción de las empresas si es en relación a todas la, tanto la campaña, eh, tanto si ha sido implantada por ellos mismos o por Telegram. ¿Vale? Era en general, igual que la satisfacción de los trabajadores era solo para, los, para aquellos trabajadores que realizaron la campaña a través de Telegram. En este caso estamos hablando de la satisfacción de la campaña independientemente de por qué canal la, la hayan implantado. Bien, pues en este caso pues, estaban 100% de acuerdo. Si recomendarían la realización de la campaña, también un 100% la recomendaría. Y cuando les preguntamos si el acompañamiento por parte de MC Mutual les fue útil y les facilitó la implantación de la campaña, pues también un 100% estuvo de acuerdo. ¿Cómo la puntualizaron esta campaña? Pues con un 9,6 de, de promedio. Y en relación a los trabajadores, ¿qué, ¿cuál fue su satisfacción? Pues cuando les preguntamos si la información que les habíamos compartido a través de Telegram les pareció interesante, pues un 51% contestó que mucho, un 46% que bastante y un 3% que poco. El total de respuestas que obtuvimos fueron 128. No contestaron todos, pero bueno, podemos considerar que hay un número importante de respuestas. Cuando se les preguntó si seguirían cuidando su salud cardiovascular, pues un 36% contestó que por supuesto, un 22% que creía que sí y un 2% que quizá más adelante, y estos resultados corresponden a 129 respuestas. Y si se inscribirían a un canal similar para cuidar la salud, pues un 82% contestó que sí se volvería a escribir, un 15% que depende y un 3% que no se inscribiría. Total de respuestas 127. Con lo cual, nuestra prueba piloto en relación al, a, al realizar esta campaña a través de Telegram, pues es bastante satisfactoria después de ver qué es lo que opinaban las empresas que la llevaron a cabo y también los, los trabajadores. Así que a todas las empresas mutualistas que estéis interesados en implantar la campaña a través de Telegram y que no, esta información no la encontráis en el portal, pero como estáis hoy, estáis aquí en el webinario, que sepáis que después de ver que este, de este canal eh, lo consideramos muy positivo y os puede facilitar bastante el trabajo, pues las que estéis dispuestas o os apetezca hacerla a través del canal de Telegram, una campaña de promoción de la salud cardiovascular, pues no tenéis nada más que que decírnoslos. Y bien, si recordáis para acabar, eh, antes os he comentado que otro de los valores añadidos que incluimos dentro de esta prueba piloto y que esto lo tenéis disponible todas las empresas mutualistas cuando queráis compartir una buena práctica tanto de promoción de la salud como de salud laboral, es utilizar nuestros canales de comunicación para eh, explicar vuestra experiencia. Y en este caso eh, realizamos una entrevista a Macarena Toribio de la empresa AUSA, que realizó la campaña a través de Telegram, y fue una empresa que se implicó bastante, y bueno, pues valoraba muy positivamente la realización de esta campaña, y, y ya vemos aquí cuál que indica que la participación del 50% de su plantilla pues, demuestra un gran éxito de la campaña Cuídate. Con Coral. Y bien, ahora pasaremos al turno de preguntas. Antes de iniciar la ronda de preguntas, me gustaría comentaros que en los próximos días recibiréis un correo electrónico con el enlace para que podáis volver a visualizar este webinario y con una encuesta de satisfacción. Os agradeceríamos que la cumplimentéis porque es la forma en la cual tenemos de mejorar y, y seguir dando respuesta a vuestras necesidades y también recibiréis otro correo con el certificado de asistencia a este webinar. Así que dicho esto, pasamos a, la, a las rondas de, de preguntas. Vale, Sonia, mira, hay una pregunta que dice: ¿qué es lo que tenemos que hacer o con quién tenemos que contactar para poder realizar la campaña de prevención de riesgo cardiovascular por Telegram? Gracias. Ah, sí, perfecto. Que os he dicho que estamos a vuestra disposición para poderla implantar, pero no os he dicho cómo la podéis hacer, cómo, 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 la, cómo tenéis que contactar con nosotros. Eh, pues bien, todas las empresas mutualistas que la queráis llevar a cabo, eh, podéis contactar con vuestra persona de contacto de, de, mutual, de MC Mutual, con vuestro técnico de prevención con cargo a cuotas de MC Mutual. Conmigo misma os vuelvo a recordar el, mi correo electrónico que es salonson, acabado en M, arroba mc-mutual.com y si no os acordáis también podéis enviar un correo a seminariosprl arroba mcmutual-bajo.com eh, Perdona que no os lo he dicho bien, es seminariosprl arroba mc-mutual.com Vale, ya lo he puesto aquí también para que. Vaya. Ah, perfecto, gracias. gracias. Vale. A ver, hay otra pregunta que hice. Dado que los casos registrados en panotras en realidad son accidentes de trabajo, mi pregunta es, ¿están incluidos en el registro de accidentes o cuando se analiza estos, ¿se excluyen los primeros? No, no son excluyentes. Es decir, el panotras corresponde a un criterio estrictamente sanitario y lo comunica la, la mutua. Los panotras eh, han sido previamente comunicados por la empresa como accidente de trabajo, que puede ser tanto con baja como no con baja. Es decir, tiene lugar un accidente de, de trabajo no traumático y la empresa lo comunica a través del, del delta. Que esta persona cuando es visitada por mutua, eh, según criterios médicos y del puesto de trabajo, se ve que aquella patología que tiene es, como os si he comentado antes, es de causa exclusiva o agravada por el trabajo, pues constará en panotras, pero son sistemas excluyentes. No sé si te, te he dado respuesta. Aquí Inma, bueno, aquí uh -huh. dice... Creo que la ponente ha hecho una muy buena exposición. Sin embargo, considero que la campaña Cuídate con Corazón tiene una limitación muy importante. Dice, no tiene en cuenta los factores laborales que influyen en la salud cardiovascular. La ponente ha mencionado el estrés como un factor de riesgo de patología cardiovascular, pero en la campaña solamente se hace referencia a las acciones. Que las personas trabajadoras pueden hacer a nivel individual. Se olvida que sobre el estrés laboral en la empresa a la que tendría que actuar, lo que contribuiría también a reducir los factores de riesgo individuales con los que se relaciona el estrés: y dice tabaquismo, consumo de alcohol, alimentación saludable, sedentarismo, etc. Uh -huh. Pone eh, te, te comento por qué eh, solo tiene en cuenta los factores individuales porque estamos hablando de una campaña de promoción de la salud. Todos los recursos que elaboramos relacionados con la promoción de la salud van dirigidos al trabajador y es independiente de su actividad laboral, ¿vale? porque lo que intentamos es promocionar la salud y en el caso de la salud cardiovascular también tendría un impacto positivo sobre el accidente de trabajo no traumático. Eso no quita, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que eh, es necesario para promocionar la salud cardiovascular, tener en cuenta los riesgos laborales a los cuales está, está expuesto el trabajador. Y podría ser dentro de las medidas preventivas a llevar a cabo, por ejemplo, en el caso del estrés, eh, habría que establecer todas las medidas preventivas organizativas que correspondan a este riesgo y dentro de las actuaciones a llevar a cabo también podría determinarse realizar una campaña de promoción de la salud cardiovascular. pero la explicación a por qué no se tenemos en cuenta eh, factores del ámbito laboral en la campaña es porque se trata de una campaña de promoción de la salud dirigida a todo tipo de empresas, independiente de su actividad o los riesgos laborales a los que están expuestos los trabajadores. y gracias por tu comentario de antes. Bueno, a ver, hay otra pregunta que dice, nunca había oído hablar de la dieta DASH. ¿Podrías explicar en qué consiste? Gracias. Sí, la dieta DASH, podemos decir que es una dieta muy similar a, a, la, a la dieta mediterránea, pero que tiene un mayor impacto sobre la salud cardiovascular ya que disminuye contribuye a disminuir la tensión arterial, el colesterol y los triglicéridos. ¿En qué consiste esta dieta? Pues es un plan de alimentación bajo en sal y muy ricas en nutrientes. Se basa en gran cantidad de frutas y verduras, similar a la dieta mediterránea, legumbres, granos enteros, frutos secos, lácteos desnatados y consumo de pescado, principalmente azul. Se trata de reducir a una cucharadita pequeña al día de sal. Limitar el consumo de conservas y si se consumen que sean naturales. Limitar el consumo de la bollería y el consumo de carnes rojas. Y evidentemente no consumir ni bebidas estimulantes ni bebidas carbonatadas. Si quieres profundizar más en esta información, mira, te comento que y están en abierto, independientemente de si de una empresa mutualista o no, puedes entrar en nuestro portal de prevención en la, en la campaña. Y allí verás que tenemos un cartel sobre la dieta DAS y un vídeo también que habla sobre la dieta DAS y puedes tener más información. Aquí dicen, pero una de las bases de la promoción de la salud es crear entornos que favorezcan las elecciones individuales saludables. Uh -huh. Ya está. Sí, correcto. Por eso hoy día en la línea que de la pregunta anterior que en la promoción de la salud no tenemos en cuenta eh, el, 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 la actividad laboral del trabajador ni los riesgos laborales de, de esa empresa. Pero que evidentemente, como ya os he puesto en la diapositiva, es importante tenerlos en cuenta cuando hablamos de las patologías no traumáticas por enfermedades cardiovasculares. Vale, pues ya no hay ninguna más. Pues entonces, si os parece, si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí y os agradezco a todos vuestra asistencia, el estar delante de la pantalla y espero que os haya resultado útil este webinario y nos vemos en webinarios posteriores.